Io ti ho posto per essere luce delle genti, perché tu porti la salvezza sino all'estremità della terra. Queste parole del Signore ci fanno vedere la missionarietà della Chiesa. Contempliamo la testimonianza di santità di Fra Junipero. Junipero Serra es como un misionero de la clase trabajadora. No fue una celebridad, solo quería cumplir con la voluntad del Señor. Quería crear una comunidad humana más profunda en las relaciones entre el Imperio Español y los pueblos indígenas de California. Era un protector y abogado de los indígenas de California tan vehemente que puso en riesgo su propia vida. No disputo el cuestionar el colonialismo español del siglo XVIII, pero sí tengo problemas con el identificar a Junípero Serra como chivo expiatorio de este tema, porque toda la información histórica relevante muestra que él fue un gran defensor de los derechos de los pueblos indígenas. San Junípero Serra perteneció a una tradición de hombres de la Iglesia que defendieron los derechos y la dignidad de los pueblos indígenas y resistieron a los abusos de la colonización. Casi dos décadas antes de que se añadiera la Carta de Derechos a la Constitución de los Estados Unidos, Junípero Serra logró una Carta de Derechos para los pueblos indígenas, reconociéndolos como hijos de Dios. Ahora que Junípero Serra ha sido canonizado por el Papa Francisco y a la luz de la violencia y las verdades a medias que buscan destituir su legado, ha llegado el momento de dejar claro el legado de este santo sacerdote misionero y todo lo que él logró. Canonizado por el Papa Francisco en 2015, San Junípero Serra se destaca como el misionero más importante de la historia de Estados Unidos, pues viajó 24.000 millas a pie para bautizar y confirmar a miles de pueblos indígenas en lo que es hoy California. Era amado por los indígenas de su época y fue celebrado como uno de los padres fundadores de América. Pero para algunos, Serra se ha convertido en un símbolo de la opresión y la injusticia colonial. Lo que yo he descubierto es que la gente llega a las misiones con su propio proyecto o muy carente de información. Me han tocado en las misiones profesores de cuarto grado que señalan los hornos de barbacoa y les dicen a los niños, allí es donde sus antepasados torturaban a los indios, lo que está muy lejos de la verdad. El nombre de nuestro grupo es Defendamos a Serra y su objetivo es defender el legado histórico verdadero de San Junípero Serra. Nuestra estatua de Serra fue un hito histórico que permanece desde 1936, pero esos activistas estaban diciendo que Serra es un símbolo de supremacía blanca, de racismo y que hay que retirarlo. En última instancia, la ciudad decidió por voto unánime que se retirara la estatua. Al amparo de la oscuridad y fueron a quitarla. Y yo espontáneamente caí de rodillas y simplemente me puse a llorar. A este hombre que dio su vida por Cristo, se lo llevaron a rastras sin respeto alguno. Se sintió como si algo le sucediera a un miembro de mi familia. Alguien atacaba a un ser amado. Un miembro de mi familia, era algo así. Cuando vemos que lo hacen pedazos y todas esas absurdas difamaciones, realmente se convierte en un ataque contra mi fe y mis valores. La estatua de Serra en Ventura fue derribada y a raíz de eso se organizó un grupo para decir queremos que derriben la estatua de la misión de Santa Inés. Así que en ese momento dije, miren, tiene que haber ciertos límites. Así que decidimos reunir a la gente, primero para la misa, también a los laicos y a algunos caballeros de Colón. Cuando llegaron los manifestantes, nos reunimos en torno a la estatua y rezamos el rosario. Los manifestantes hicieron lo que venían a hacer y gritaron consignas y dijeron cosas francamente ridículas sobre Junípero Serra. Pero nos mantuvimos firmes y no dejamos que eso sucediera. Vamos a defender la estatua, pero será de forma no violenta. Y creo que es algo que la Iglesia puede y debe hacer. Yo creo que como indígena católico, cuando veo estas estatuas de Serra, para mí no es un símbolo de opresión, es un símbolo de libertad. Así que ver que se da esta violencia en muchos aspectos me destroza.
La gente escucha el nombre de Junípero Serra y piensa, el santo, el pecador, sin profundizar mucho en tratar de entender al hombre. La historia de San Junípero Serra comienza en la ciudad de Petra, de la isla de Mallorca, frente a la costa de España. En 1713 nace Miguel José Serra Ferrer en una familia de medios modestos. A los 15 años, Serra se une a la orden franciscana y toma el nombre de Junípero, en honor de Juniper, compañero de San Francisco de Asís. El padre Serra, talentoso intelectual, se convierte luego en un profesor de filosofía muy respetado, pero en su corazón tiene la ambición ardiente de servir a Dios como misionero. Inicialmente, Junípero Serra era un académico, y todos los relatos afirman que era excelente, pero sentía que algo le faltaba, que realmente quería dedicar su vida a Cristo de manera total y completa. Y no era cosa fácil de realizar, en especial a su edad, pues era ya adulto cuando tomó la decisión y lo dejó todo para ir al otro lado del mundo. El 30 de agosto de 1749, a los 35 años, Junípero Serra se embarca con 20 franciscanos más y 7 dominicos. En esa época, España abarcaba lo que es ahora México, Centroamérica, Florida y la mayoría de Estados Unidos al oeste del Mississippi, incluyendo California. Cuando llega, camina desde Veracruz en la costa oeste de México hasta la Ciudad de México. En este trayecto se lastima una pierna. Y esa herida le provocará dolor al caminar durante el resto de su vida. Y no es un mal menor, ya que habrá de caminar miles de millas como misionero. Pero persevera, y su primera parada es el santuario de la Virgen de Guadalupe, a quien profesa un profundo amor y devoción. Su visita tiene una gran importancia simbólica y refleja la forma en que tratará a los indígenas en el futuro. Ella es emblemática de su propia labor de evangelización, en la cual expresa una humildad muy franciscana. Por ejemplo, cada Jueves Santo lava los pies de 12 ancianos indígenas y luego comparte la cena con ellos. Para enseñar a los indígenas la práctica de la confesión, él se confiesa públicamente ante ellos. Posteriormente es asignado a la Sierra Gorda de Querétaro. En el transcurso de los años que estuvo ahí, aprendió el PAME, aprendió a rezar con ellos en su lengua de origen. También les enseñó la agricultura, les enseñó talleres de cooperación y resolvió el problema que tenían estas comunidades de indios, que era pues alimentarse y sobrevivir. Se construyeron 5 misiones, que es la misión de San Miguel Arcángel en Conca, la misión de Nuestra Señora de la Luz en Tancoyol, la misión de San Francisco de Asís en Tilaco, la misión de Nuestra Señora la Purísima Concepción en Landa de Matamoros y esta misión dedicada a Santiago Apóstol en Jalpan. Cuando él se despide de esta tierra en Puerto de Ánimas, dice: llegué pobre, me voy pobre, pero les dejo una gran riqueza, el tesoro de la fe. Yo creo que eso resume muy bien lo que es la vida de San Junípero Serra en esta tierra, que es dejar la presencia de Cristo en el corazón de sus oyentes. El padre Serra pasa 9 años sirviendo a los PAMES de Sierra Gorda. Su vida da un giro dramático cuando en 1767 el rey Carlos III expulsa a los jesuitas de Nueva España. 17 misiones jesuitas de Baja California pasan a manos de los franciscanos y quedan a cargo del liderazgo de Serra. Está entusiasmado con la idea de expandir las misiones hacia el norte, hacia un territorio aún no convertido. En 1770, el padre Serra llega a San Diego tras un agotador viaje de 900 millas y establece la misión de San Diego de Alcalá. Imaginen lo que es caminar a todo lo largo de California para establecer misiones, y además con una pierna mala. Así que caminaba como inválido. Era un hombre muy resistente. Debió tener un corazón y una voluntad muy fuertes. Cuando se encontró con los primeros indios de la Alta California, se quedó asombrado. Los describe con términos entusiastas. Estas son personas abiertas a la evangelización. Son las personas a quien va a dedicar toda su vida. Lo primero que dijo Serra cuando vio a los indios desnudos
Dijo que se veían como Adán en el Edén antes del pecado. No los juzgaba. El Imperio Español quería tomar a la población indígena y meterla en su maquinaria económica. Finalmente, la corona llegó a una especie de compromiso, asegurarse de que el imperio se expandiera y de que se ganase dinero, pero permitir que la iglesia evangelice y permitirles que sean una suave conciencia del imperio. Pero el padre Serra tiene motivos contrarios a los del Imperio Español, motivos que provocarán numerosos choques en los años por venir. Enfrentó una ardua lucha en sus intentos por conquistar los corazones y las mentes de los indígenas de la Alta California. Las barreras lingüísticas y culturales dificultaban aún más su labor. Serra está buscando asiduamente formas en las que se puede usar la vida emocional de los indígenas como acceso para la introducción del cristianismo. Es un académico y se ocupa de la vida de la mente, pero da importancia a las emociones y al corazón. Serra ofrecía a los indígenas de esta parte del mundo el mayor obsequio posible. Y tenía razón. Ese obsequio es la vida eterna en Jesucristo. Así que me niego a caracterizarlo como una forma de agresión cultural. Las misiones católicas están diseñadas para ser autosuficientes, a la vez centros de evangelización y de industria. Cuando los indígenas se bautizaban, se unían a la formación de la comunidad bajo la dirección de los frailes. Las misiones están organizadas como comunidades cerradas para protegerse de las fuerzas externas, como los militares españoles locales. La idea de la misión es semejante a la de la catedral en el medioevo, donde en catedral uno obtenía su cultura y su religión. Y la misión es una especie de ejemplo misionero de la catedral. Y tengo amigos que pertenecen a las tribus indígenas del sur de California. Y esas misiones representaron siempre un lugar de alegría y refugio para esas personas y esas culturas. Cuando va a la misión de San Antonio, ata una campana a un roble y empieza a tañerla. Y, por supuesto, el primer indígena que respondió tenía curiosidad. Le gustaba el sonido. Les impresionaba la belleza de esa nueva estructura alta y extraña y la vista de los cuadros. Ya saben, de la Santísima Madre. Eran realmente muy impresionantes. Cuando Junípero Serra establecía las misiones, reconocía que debían acercarse a la gente para enterarse de su modo de vida, aprender sobre su cultura. En California, si van a la misión de Santa Bárbara, verán, el altar estaba incrustado de conchas de abulón, que era un elemento sagrado, proveniente del canal que crearon los indios. Creaban arte con las cosas que eran sagradas para ellos. Hay pinturas de los indios danzando enfrente de la misión de Dolores en San Francisco. Así que las danzas indias no solo eran aceptadas, sino que formaban parte de la ceremonia. Serra y sus amigos misioneros querían predicar el Evangelio. Querían llevar a Cristo a las comunidades indígenas y salvar sus almas. Así lo habrían dicho. Las autoridades seculares querían expandir su economía. Querían llegar antes que los rusos, los americanos o los franceses y hacerse ricos. Así que desde el principio la situación se prestaba a que hubiera fricciones. Creo que Serra veía las misiones como una forma de amortiguador y una protección contra la depredación por parte de los soldados y de la tácita misión de España, que era apoderarse del territorio. Después de fundar la misión de San Gabriel, el padre Serra entra en conflicto con el teniente gobernador de California sobre el trato brutal de los indígenas. Al padre Serra se le parte el corazón ante esta situación, y cuando sus llamados al gobernador se ven rechazados, emprende un agotador viaje de 1.800 millas a pie hacia la Ciudad de México. Apela directamente al virrey español y tiene éxito. El gobernador es removido del poder y se emite una nueva declaración de derechos para la protección de los indígenas. Esto sucedió más de 150 años antes de que Estados Unidos garantizara la ciudadanía a los nativos americanos y se les aplicara nuestra Declaración de Derechos Humanos. El padre Serra se adelantó mucho a su época al buscar la justicia para los pueblos indígenas. Serra también entra en conflicto con Felipe de Neve, el gobernador de la Nueva España, que quiere desplazar a los indígenas de las misiones y colocarlos bajo control más directo del imperio. Junípero Serra luchó denodadamente
para impedir el establecimiento de ciudades civiles. No las apoyaba porque sentía que también contaminarían y explotarían a los indígenas de las misiones. Las autoridades civiles y militares empezaron a sentir odio hacia las misiones porque a ellos les interesaba la tierra para los colonizadores y querían la mano de obra de los indígenas para que la trabajaran. Así que los misioneros pensaban, estamos protegiendo a los indígenas de esta opresión. Los colonizadores y los soldados pensaban, los misioneros no nos dan la oportunidad de colonizar esta zona del Imperio Español. Serra no solo defiende a los indígenas de los abusos por parte de los colonizadores españoles, sino que también proclama con fuerza el Evangelio de la Misericordia. En 1775, los indios Cumeyay lanzan un ataque contra la misión de San Diego de Alcalá. El padre Luis Jaime, amigo de Serra, es asesinado y de la misión no queda piedra sobre piedra. De inmediato el padre Serra contacta al virrey para prohibir cualquier venganza por el asesinato. Desde el inicio mismo de la penetración española en la Alta California, Serra parecía sentir que la violencia era inevitable y él no pensaba devolverla. Tampoco quería que la devolvieran los militares. Así que Serra enfrentó el problema de la masacre de manera sencilla y profunda. Escribió, «En cuanto al asesino, déjenlo vivir para que pueda ser salvado porque ese es nuestro propósito de venir aquí». En pocas palabras, el Evangelio del Amor. Uno de los cargos que se le imputan a Serra es la práctica del castigo corporal. Si bien Serra nunca participa en las flagelaciones y se opone a sus excesos, es una práctica culturalmente aceptada en el siglo XVIII y se aplicaba tanto a españoles como a indígenas por ofensas que incluyen lo que hoy consideraríamos delitos graves. Yo creo que no es justificación el tema de los castigos corporales que se dieron en su momento. Pero si en ese momento era la costumbre, está documentado que existieron estos en la época del padre Serra, pero no fueron abusos excesivos. Sí tuvieron que existir, se tuvieron que dar, lamentablemente, pero pienso yo que más que nada era por los formatos y por las costumbres que en su tiempo se dieron. Junípero Serra llegó a amar a esos indígenas y los protegía. Es mi investigación. No he encontrado en ninguna parte que hubiera abusado de un indígena. Siempre estaba de su parte. Siempre trabajaba en favor de ellos para llevarles a Jesús. Existe gran cantidad de evidencia que prueba que los indígenas de California tienen gran cariño por Junípero Serra. Muchos apoyaron su canonización por el Papa Francisco y aún le tienen gran devoción. Pero quizás la mejor prueba de su relación con los indígenas ocurrió al momento de su muerte. Muchos se refirieron a él como santo y beato. Tocaron sus manos y su rostro con sus rosarios y buscaron pequeños fragmentos de la tela de su sotana, que luego atesoraron y llamaron reliquias. La misión del padre Serra de llevar la palabra de Dios a California siguió hasta el final de su vida. Pasó sus últimos días recorriendo California para ofrecer el sacramento de la confirmación. Murió el 28 de agosto de 1784, a la edad de 70 años. Los indígenas presentes a la muerte de Serra lloraban, los indios Carmel, porque también sabían que se iba la persona que veían como protector. Y también existe una tradición, que los indígenas lloran para ayudar a que la persona cruce el río. En sus familias se conservó una fuerte tradición oral que decía que era un hombre santo. Se refieren a él como el santo. Creó lo que podríamos llamar la primera vivienda pública de California. Introdujo la agricultura, introdujo la viticultura, la industria del vino, por ejemplo. Los indígenas californianos se beneficiaron de la agricultura, la adoptaron incluso fuera de los límites de la misión. La vida de San Junípero Serra, su obra, su trabajo, sus cansancios, sus sufrimientos incluso por su enfermedad, lo que padeció, el desprecio, el desprestigio, todo eso nos da un modelo de evangelizador. ¿Quién mejor que él para mostrarnos el camino de la misión permanente en la iglesia hoy también? Estaba decidido a llevar la buena nueva a todos los indígenas que encontraba y mi familia se beneficiaba de ello. Mi familia ha prosperado. Y yo se lo agradezco a Junípero Serra. Serra es muy importante, creo yo, y de manera inusual en la historia de Estados Unidos. Normalmente no lo vemos así, pero de hecho él empezó la cultura en el oeste. Fue el primer explorador y el primer fundador de lo que se convirtió en la California de hoy.
actualmente es el estado más grande y la novena economía mundial. En los años posteriores a la muerte de Serra, México se independizó de España y se terminó el sistema de las misiones. Los indígenas se fueron dispersando. Aislados de la protección de hombres como Serra, sufrieron mucho a medida que Estados Unidos se expandía hacia el oeste. Creo que es fácil confundir diferentes periodos del tiempo. Cuando nosotros, como indígenas, analizamos la historia de los misioneros que vinieron de España a la Alta California, realmente trataron de proteger a los indígenas de la explotación, y cuando los misioneros se fueron, en verdad fue un periodo mucho más difícil. En su clásico estudio del siglo XIX, intitulado La democracia en América, Alexis de Tocqueville escribió sobre los nativos americanos. La miseria los asedia por todos lados, y le era imposible describir adecuadamente la magnitud de su sufrimiento en los Estados Unidos recién independizados. Llegó a predecir que las naciones indias del norte de América estaban condenadas a perecer, predicción que hizo cuando la gran devastación de las guerras indias y la fiebre del oro de California aún estaban por suceder. En efecto, las peores vejaciones de los pueblos indígenas de California comenzaron cuando se descubrió oro en 1848. Este descubrimiento provocó una llegada masiva de gente a California, y para abrir más tierras a la minería, las tribus del interior del estado fueron sistemáticamente brutalizadas, tanto por el ejército de los Estados Unidos como por las milicias patrocinadas por el estado. El gobernador de California declaró, y es una cita, que continuará una guerra de exterminio entre las dos razas hasta que la raza india quede extinta. De los cientos de tribus que existían a la muerte del padre Serra en 1783, quedaban menos de 50 en el recuento del censo de 1890. La supervivencia de algunas tribus se debe en gran medida a la labor y el legado de misioneros como Junípero Serra. Cuando, en la década de 1960, comenzó a escribirse un nuevo tipo de historia que incluyó grupos que antes no se mencionaban en la narrativa histórica, el padre Serra se convierte en una especie de símbolo cómodo de todo el mal que sucedió a los nativos americanos bajo el colonialismo español. Culpar a Serra, en especial por las atrocidades que ocurrieron durante el gobierno de Estados Unidos, no solo daña la figura de Serra, sino toda la historia de los indígenas de Estados Unidos. Debemos aprender de nuestros errores, y si nos limitamos a echarle la culpa a los españoles o a Serra, solo se perpetúa la violencia que los pueblos indígenas han padecido y no se hace nada por acercarse a la sanación o la reconciliación. Esta es la placa dedicatoria de lo que era el monumento completo. Al padre Junípero Serra, un hombre de gran valentía y humildad. Lo que vi la noche en que fue destruido fue manifestantes encendiendo fuegos artificiales, lanzándolos contra la estatua. Tenían latas de aerosol y las usaban como sopletes contra su rostro. No podía creer lo que veía. A la mañana siguiente le dije a mi marido, tengo que ir a limpiarla. Todo estaba totalmente cubierto de groserías. Tomé un trozo de fibra metálica y agua. Incluso agua bendita, sí. Y solo me puse a raspar la pintura. En verdad, la tristeza fue lo que me trajo aquí. Simplemente, no podía creer el grado de sacrilegio y de odio que lo provocó. Les digo que nunca ha habido en mi vida una experiencia así. Como católica, caminar alrededor de un monumento a un santo destruido, vandalizado, profanado, rezando las estaciones de la cruz, solo sabía que tenía que venir y bendecir este sitio y arreglarlo y solo volverlo a ofrecer a Dios por su gloria. Incendiaron la misión de Serra, amenazaron su vida y su respuesta fue reconstruir y perdonar. Así, en esta época de persecución contra la libertad religiosa, me ayuda a controlarme para no ser presa de la ira y la amargura, sino en cambio, ser capaces de decir que queremos dialogar, queremos comprensión y queremos paz. Y eso en realidad es eterno.
para que el Papa Francisco decidiera canonizar a Junípero Serra en Estados Unidos. No es más que un hermoso llamado para que todos nosotros intentemos realmente ser misioneros, seguidores de Jesucristo viviendo en nuestra vida diaria como se supone que deben hacerlo los católicos y cristianos. Para mí, Junípero Serra era un misionero franciscano con un gran corazón, dispuesto a proclamar el Evangelio a los pueblos que necesitaban escucharlo. Así que es alguien que admiro mucho por lo que hizo. El presidente George Washington opinó alguna vez que somos más ilustrados y poderosos que las naciones indias, y por lo tanto, tenemos la obligación de tratarlos con bondad e incluso generosidad. No era más que un deseo vano ante la dura realidad de generaciones de ambición, corrupción y opresión. Al mismo tiempo, en el otro lado del continente, la experiencia misionera en California, aunque no fue perfecta, fue algo diferente. No estaba motivada por nociones de superioridad o el deseo de tierra, riqueza o poder. Tampoco le interesaba la preservación de una cultura o forma de vida, ni siquiera lograr que esa vida fuera más fácil o civilizada. Buscaba algo mucho más valioso a los ojos del misionero: la salvación de un alma inmortal. Esto era lo que más valoraba en su propia vida, y este sentido fundamental constituía el contexto de todo lo que hacía. Hoy en día, esto puede ser imposible de apreciar o incluso de comprender, pero era una realidad en la vida de Junípero Serra y sus compañeros misioneros. A pesar de todas las dificultades y sus debilidades humanas, este punto de vista básico de la santidad de la vida humana, sin importar su nivel de desarrollo social, económico o político, era la premisa de todo lo que hacían y esperaban lograr. El hecho de que Junípero Serra sacrificara tanto, durante tanto tiempo, y tanta devoción por este principio en especial, es la razón por la que los católicos lo consideran hoy como un santo. Fray Junípero Serra tuvo un lema que inspiró sus pasos y plasmó su vida: siempre adelante. Esta fue la forma que Junípero encontró para vivir la alegría del Evangelio, que como él ayer, hoy nosotros podamos decir: siempre adelante.